Desalojan familias que habían invadido el lote de Invías en Andalucía. Familias expresan su preocupación por no tener a dónde ir. Gobierno local les brindará paso temporal en Coliseo Deportivo. Director de Movilidad de Tuluá explica en qué consiste la norma de los 60 minutos. En deportes, Cortuluá se refuerza con Rivaldo Correa. El delantero viene del Independiente Medellín. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Y aquí están las noticias de hoy. En Andalucía se llevó a cabo el desalojo de 600 personas que habían invadido un lote de Invías desde hace 25 días. Desde tempranas horas el grupo SMAT llegó a realizar el operativo que desalojó a las familias que se alojaron en este lote de propiedad de Invías. Después de dar un compás de espera se hizo el desmonte de los cambuches y se llevaron los materiales en varios camiones dispuestos para tal fin. No, pues en estos momentos estamos primero haciendo el procedimiento como tal y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, voluntariamente y pacíficamente, pero que las partes cumplamos, ¿sí? La administración como tal se está comprometiendo en realizar un documento en el día de hoy para hacer la gestión, ayudarles a ellos por la ciudad de Bogotá con Invías a nivel nacional y tratar de que ellos tengan un contacto directo con el director nacional de Invías y planteen lo que prácticamente le van a pedir. El inspector de policía aseguró que se les brindará atención especial principalmente a los niños de esta comunidad. En estos momentos los estamos atendiendo en el polideportivo del centro, ¿sí? Allá estamos llevando los niños, mujeres embarazadas, discapacitados e inclusive están yendo los desplazados. Las familias serán reubicadas en el Coliseo de Andalucía mientras se establece la ruta a seguir por parte del gobierno local. Diviértete junto a tu familia en el Club Colonial de Confenalco Valle de la Gente, este viernes 22 de febrero desde las 5 de la tarde en la fiesta nocturna temática. Podrás disfrutar de DJ en vivo, juegos de mesa, concursos, hora loca y mucho más. Eventos sin costo para afiliados categoría A y B. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. ¡Te esperamos! Algunas de las personas desalojadas le contaron a CNC Noticias la incertidumbre de no saber qué pasará con ellos mientras les solucionan su situación. Por su parte, la comunidad que habitaba el lote expresó la preocupación que tienen frente al desalojo, pues su exigencia al Estado es una vivienda digna. En esos momentos nosotros ya cumplimos un mes de haber estado aquí, en el cual nos llegó un desalojo al día siguiente de haber estado aquí, donde el inspector de policía vino y nos dijo que el predio era privado, quiere decir del Estado. Después de ese día nunca más pues volvieron y en esos momentos, ayer no notificado, nos dimos cuenta que había un desalojo, donde nosotros concientizamos la gente de que nosotros aquí no estamos ni de guerra ni de nada, nosotros estamos aquí en paz pidiendo una vivienda digna. La gente está luchando por un ranchito porque, si me entiende, no tienen la forma de pagar un arrendo ni nada. Hasta el momento se espera una respuesta por parte del gobierno local, ya que aseguran que muchos no cuentan con un trabajo que les permita suplir las necesidades básicas, como lo son la vivienda y alimentación. No sé, que el alcalde nos dé la cara, así como en su tiempo él se necesitó de nosotros, que no se olvide del pueblo que lo subió, que no se olvide que porque él sabe que muchas personas lo ayudaron, porque él dijo que les iba a ayudar, y él está ahí por todo su pueblo. No se justifica que el alcalde, tan siquiera lo más sagrado que es el agua, no la negó porque no quiso que bomberos nos trajera agua. Eso es algo inhumano. ¿Cómo un alcalde va a hacer eso? Le pido por favor al señor alcalde que, si no tiene familia, que piense como persona, por lo menos, si no tiene hijos, aunque yo sé que él los tiene. La situación fue una sola reunión que tuvimos, nada más, no llegamos a ningún acuerdo hasta ahorita que llegan a hacer desalojo. En este momento estamos acordando algo, pero en ningún instante
En ningún instante el alcalde quiso darle cara al pueblo andaluz. Uno de los líderes de esta comunidad dio a conocer algunos de los acuerdos a los que se han llegado. Sin embargo, menciona la preocupación que se tiene por presuntas órdenes de captura a causa de la invasión. Bueno, se habló con el señor Bejarano, inspector de policía, de que llegamos a un acuerdo de que vamos ya para la alcaldía a firmar unos documentos donde nos garantizan primero que todo la seguridad, las 24 horas de nosotros los voceros, donde se garantiza de que la gente que estaba viviendo aquí se le van a ayudar con unos arrendos mientras dura el proceso de mirar si compramos o no sé, en el lote, bueno, lo que sea. Y principalmente la garantía de nuestras libertades, ¿no? Porque los chismes se corrían de que pues, de pronto venían órdenes de captura en contra de nosotros, y nosotros aquí no trajimos a nadie a la fuerza. Aquí todo el mundo entró porque quiso. Simplemente hicimos de voceros. En medio de la incertidumbre de no saber a dónde ir, esperan que se les resuelva su situación lo antes posible. Un joven de 23 años resultó herido en la tarde de este lunes mientras se encontraba laborando en su taller en el barrio El Bosque. Sicarios lo abordaron y le propinaron varios disparos que le dejaron heridas de gravedad. Fue trasladado a un centro asistencial donde a esta hora permanece estable. La víctima fue identificada como Heider Octavio Soto Jaramillo. Un balance positivo entregó la Policía Valle con respecto a la operatividad en todo el departamento durante el pasado fin de semana. Después de un trabajo de investigación con Policía Judicial, en un tiempo récord, se logró la ubicación de un sitio donde se encontraban dos personas, y al verificar en un allanamiento en este sitio, se logró la incautación de un fusil, dos escopetas, dos pistolas y una escopeta calibre 12. De igual manera, abundante material de guerra. Esta verificación se hace después de unos hechos violentos que se presentaron en la jurisdicción y donde por supuesto requería de una acción inmediata por parte de la Policía Nacional articulado con la Fiscalía General de la Nación. Continuamos nosotros con esta investigación para lograr dar con el paradero de unas personas que al parecer, de acuerdo a la información, podrían estar vinculadas en hechos de violencia en esta jurisdicción. Es importante resaltar que realizamos estas actividades para lograr consolidar la seguridad en el departamento del Valle del Cauca. Hemos venido laborando de manera incansable con nuestras autoridades político-administrativas, y esto es un resultado de esas actividades que continuamos realizando. Es así también importante resaltar que después de las actividades de prevención que hemos venido desarrollando en nuestro departamento, podemos manifestarle que este fin de semana no tuvimos ningún hecho de sangre en la jurisdicción del departamento, cosa que es de resaltar teniendo en cuenta que pues, hubo un número importante de eventos en diferentes municipios del departamento del Valle, y es importante resaltar las actividades de prevención que continuamos realizando en cada uno de los municipios de nuestra jurisdicción. El director de Movilidad y Seguridad Vial explicó cómo se aplica la norma de los 60 minutos para el infractor. Un nuevo cambio en la norma del Código de Tránsito evitará inmovilizar el carro o moto y que sea llevado a los patios. Para entender esto y explicar cómo funciona, CNC Noticias dialogó con el director de Movilidad, quien explica su función. Aquí lo que tiene que hacer el agente de tránsito es que es una obligación cuando la persona, por ejemplo, si va conduciendo su vehículo y no lleva su licencia de conducción, él debe de darle los 60 minutos para que la persona exprese a través de un elemento probatorio la presentación de la licencia si le quedó en su casa. Y en ese sentido, en el momento en que la persona lo presenta, pues mirará si de pronto está al día, si no tiene ningún tipo de inconveniente, y subsana lo que es la infracción. Pero si por el contrario esta licencia la presenta vencida o de pronto pasado los 60 minutos no presenta la licencia de conducción, se puede subsanar este inconveniente en el sentido que la persona puede recurrir a una segunda o tercera persona que le permita
que ese vehículo sea conducido por aquella persona que tiene la licencia de conducción. Este cambio se realiza con el fin de crear conciencia en la comunidad a la hora de hacer uso del vehículo, pues es importante llevar consigo los documentos. La norma está buscando es cambiar conductas, comportamientos, en el sentido de lo que es la responsabilidad y el compromiso que tiene que tener el actor de la vía para efectos de que antes de salir en su vehículo haga dos revisiones importantes para la seguridad. Una, en la parte técnica del vehículo, cuáles son las condiciones que está. Y segundo, revisar que los documentos los lleve y que estén al día. Es importante recalcar a la comunidad que no se debe llegar a los 60 minutos, sino evitarlo haciendo revisión antes de salir de casa. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. La Secretaría de Gobierno, a través de la Unidad Operativa de Espacio Público, en coordinación con la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo de control en este lugar céntrico de la Villa de Céspedes. Como resultado de la intervención, los funcionarios decomisaron dos carretas con mercancía y varios elementos de segunda que estaban siendo comercializados en el parque. Asimismo, dos carros de dulce, dos coches y un carro de tinto, dando cumplimiento del decreto y la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. De igual manera, se decomisaron dos bicicletas, elementos que, de acuerdo con las diferentes socializaciones que se han realizado en el lugar, tienen prohibición de estacionar dentro de la plaza cívica, como parte de las normas de buena convivencia y el respeto por el espacio público. Vamos ahora con la sección del Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Hola, desde la gerencia de la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, queremos contarles que actualmente estamos trabajando en la implementación del Sistema Único de Acreditación en Salud, que está reglamentado por el Decreto 1011 del 2006, el cual establece cuáles deben ser las condiciones que deben desarrollar las instituciones para prestar los servicios de salud a ustedes, nuestros usuarios. ¿En qué consiste la implementación de este sistema? Básicamente en que la institución comience a trabajar en la implementación de 160 estándares que tienen como pilar fundamental dos aspectos. El primero es la seguridad del paciente y el segundo es la atención humanizada. ¿Qué se espera obtener al final de la implementación de este proceso? Que el hospital preste más y mejores servicios de salud a usted, nuestros usuarios, a su familia y a la comunidad. Y adicionalmente que se mejoren los procesos institucionales del hospital. Durante estos tres años, los tulueños y los centro y norte vallecaucanos han sido testigos del esfuerzo que viene haciendo esta institución. Ya hemos logrado algunos reconocimientos por Icontec en un sistema de gestión de la calidad, pero paralelo a este trabajo, venimos desarrollando la implementación, estrategias para implementar el sistema único de acreditación que nos permite dar alcance a los 160 estándares que exige la norma. Hemos diseñado una estrategia que nos permite trabajar desde diferentes brigadas conformadas por funcionarios de nuestro hospital, involucrando incluso a algunos usuarios y también a la junta directiva, para que demos alcance a cada uno de esos estándares que exige la norma. En el mes de diciembre nos postularemos ante Icontec, esperando lograr esa aprobación en el Sistema Único de Acreditación. Recuerde que esto lo hacemos por ustedes, nuestros usuarios, porque en la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, estamos volviendo a ser los mejores. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. Thank you.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. ¿10% de descuento? Sí, 10% de descuento. ¿Oyó bien? 10% de descuento, cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferir CNC Noticias. A la cárcel fue enviado un hombre que presuntamente abusó de una menor de 11 años en Cali. Esta y otras noticias en nuestro panorama regional. De acuerdo con la denuncia de la madre de la víctima, el imputado habría manipulado a la menor en sus partes íntimas y la habría golpeado cuando se resistió. Ernesto Elirio Quintero Franco no se allanó al cargo imputado por la Fiscalía Seccional como presunto autor responsable del delito de acto sexual agravado. Quintero Franco fue capturado el pasado 16 de febrero de 2019 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en el barrio Siloé, en el occidente de Cali, cumpliendo una orden emitida por el juzgado tercero penal. El hombre es procesado por hechos que denunció la madre de una menor de 11 años, quien aseguró ante un fiscal seccional de la Unidad de Reacción Inmediata URI que el hombre presuntamente manipuló a su hija en sus partes íntimas. Dentro de la indagación de la fiscalía se pudo establecer que el capturado había sido pareja sentimental de la abuela de la menor y la conocía. Por ingresar 498.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron enviados a la cárcel dos sujetos en Buenaventura. Así lo dispuso el juzgado tercero de control de garantías al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. La mercancía, evaluada en 1.194.702.000 pesos, venía camuflada en un cargamento de cocos, transportados en una embarcación, la cual fue igualmente incautada. Miembros de la Policía Nacional, con apoyo de la Armada de ese puerto sobre el Pacífico colombiano, llevaron a cabo el operativo bajo la coordinación de la Fiscalía. La mercancía incautada provenía de diferentes países del antiguo continente. A las dos personas capturadas en flagrancia, un fiscal de la localidad les formuló cargos por el delito de contrabando. El juez 22 Penal Municipal condenó 6 años y 4 meses de prisión a Juan Gabriel Bautista Ponce, alias El Negro, a quien encontró responsable de los delitos de extorsión agravada en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con injuria. Durante las audiencias de individualización de pena y sentencia, Bautista Ponce aceptó los cargos. Además, el hombre deberá pagar una multa de 1.350 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas mujeres, entre ellas periodistas de Cali y Bogotá, a quienes acosó por años a través de las redes sociales y llamadas telefónicas para que salieran con él. Los números telefónicos de las víctimas los obtenía a través de llamadas reiteradas hasta de 6 horas a los medios donde las comunicadoras laboraban. La Gobernación del Valle apoyará financieramente a 14 municipios para la contratación del transporte escolar.
a 1.808 millones de pesos asciende el presupuesto que el gobierno departamental destinará como apoyo a las alcaldías para la contratación del transporte escolar de este nuevo año lectivo. Los municipios son los responsables de definir la estrategia de acceso y permanencia en términos de transporte escolar. Los municipios deben priorizar los recursos de calidad educativa que les llegan para poder atender esta necesidad. Sin embargo, la gobernadora, consciente de la escasez de recursos que hay en cada uno de los municipios no certificados del departamento, principalmente los más pequeños, pues tomó la decisión de dar este apoyo que es bastante significativo. Son 14 de los 34 municipios no certificados que contarán con la ayuda económica, la cual varía entre los 28 y 172 millones de pesos, dependiendo de las necesidades de cada localidad. Alcalá, Bolívar, Caicedonia, Dagua, El Águila, Florida, Ginebra, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Río Frío, Roldanillo, Ulloa y Versalles. Los recursos son del Sistema General de Regalías y beneficiará a 3.042 estudiantes. Es un apoyo para los padres, claro, porque muchos no tienen, cuentan con el empleo o a veces no tienen tampoco el dinero, entonces me parece magnífico. Esos transportes escolares les sirven mucho a los niños, porque digamos a veces uno está ocupado y no puede estar trabajando y el transporte los beneficia bastante. El transporte escolar de la parte rural, es muy importante el apoyo que ha dado la gobernadora durante todos estos 4 años. Al transporte escolar se suma la entrega de bicicletas a estudiantes de las sedes oficiales que hace la Fundación Postobón y la Caja de Compensación Familiar Confandi, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo. Podrás disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades lúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. Te esperamos este sábado 16 de marzo. Frente a las amenazas de las que han sido víctimas varios líderes sociales en el departamento del Valle del Cauca, el Ministerio de Interior se comprometió a evaluar la temática en la región. En este Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas, presidido en Cali por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, logró que el Gobierno Nacional revise el riesgo y la protección de líderes y comunidades amenazadas del departamento, en donde hay 12 alertas tempranas de la Defensoría en 9 municipios. Que venga a instalar la Mesa Territorial de Garantías, que es muy importante para la defensa de los líderes sociales, para la defensa de los sindicalistas, para la defensa de todas las personas defensoras de los derechos humanos, que realice un CERREN descentralizado. ¿Eso qué quiere decir? Allí se toman las decisiones de cómo se va a proteger las personas amenazadas, los líderes amenazados. Nos hemos comprometido a volver en los próximos días para hacer una mesa de garantías y adicionalmente también para hacer una comisión de evaluación del riesgo para algunos líderes identificados. La mandataria hizo énfasis sobre amenazas denunciadas recientemente por estudiantes de Univalle. Que haya una protección efectiva de estos líderes amenazados. Entre ellos hay 2 amenazados de Buga, de los que participaban en el paro de los estudiantes, y hay personas que les han quitado la protección, como por ejemplo la veedora de salud de Cartago. Los próximos días, cuando vengamos al CERREM que ha pedido la gobernadora, uno de los temas a revisar rápidamente es el de los líderes universitarios. La gobernadora demandó más agilidad de la Unidad Nacional de Protección para resolver los casos de amenazas y atender colectivamente a Buenaventura. En los corregimientos de Yurumangui, Naya y algunos también los del paro de Buenaventura, que necesitan protección colectiva. Es que la responsabilidad de la protección y de la seguridad de todo el Estado, desde el municipio, los departamentos y obviamente el nivel nacional. Por eso estamos aquí. De otra parte, la gobernadora hizo un llamado para que se cumplan los compromisos con las comunidades que se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento, en donde hay 12 alertas tempranas y han sido asesinados 16 líderes sociales entre 2018 y este año. En diferentes municipios del Valle se llevó a cabo la aprehensión de más de 5.000 pares de calzado de contrabando, en su mayoría traídos ilegalmente de China y México. Mercancía que, de acuerdo a la tabla de precios DIAN, está evaluada en más de 50 millones de pesos.
La mercancía que fue hallada por las autoridades tras la ejecución de 24 acciones de control aduanero en locales comerciales y vías principales de Tuluá, Jamundí, Buga, Florida, Palmira, Yumbo y la ciudad de Cali está representada en 5.270 pares de calzado de diferentes marcas. La aprehensión se llevó a cabo teniendo en cuenta que los tenedores de la mercancía no sustentaron ante los funcionarios de la Polfa la documentación que soporte la legal importación del calzado. Se trata de un resultado positivo en el que hemos logrado afectar el comercio de calzado de contrabando en diferentes municipios del departamento. Es un resultado que obedece a un trabajo mancomunado entre Policía Fiscal Aduanera de Cali y la Seccional de Impuestos Nacionales DIAN. Más de 5.000 pares de calzado de contrabando evaluados en 50 millones de pesos fueron aprehendidos en los municipios de Tuluá, Buga, Florida, Palmira, Yumbo y otros en la ciudad de Cali. Esta mercancía fue traída ilegalmente de China y de México. En total, se realizaron 24 acciones de control aduanero en los cuales, en locales comerciales y principales vías de estos municipios, donde funcionarios de Polfa y de DIAN, tras la verificación de la legalidad de la mercancía, lograron establecer que era de contrabando. Durante lo ocurrido del presente año hemos logrado aprender en los departamentos de Valle y Cauca 21.574 pares de calzado avaluados en 156.406.000 pesos. La Policía Fiscal Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna al correo polfa.dical1policía.gob.co. Se garantiza absoluta reserva de la información. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá, próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar, institución educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos, presentar cédula original. Menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad. Menores de 0 a 7 años, registro civil original, no mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159.600 pesos y lo puede realizar en los puntos GANE. Invita la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dr. Jesús García Micolta, y la Oficina Territorial Zona Centro, Dra. Lina Segura. Recuerde, próximo sábado 23, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y domingo 24, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, jornada continua. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar bajó 0.44% y se vende a 3.141 pesos con 40 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.02% y se encuentra en 261 pesos con 82 centavos. El precio del café bajó 0.49% y se vende en los mercados internacionales a 101 dólares con 15 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.89% y llega a 4.54 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.28% y para hoy se venden las casas de cambio a 3.564 pesos con 51 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega.
Liga del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Regresamos con más información. Un llamado urgente hizo la directora de la Biblioteca Departamental para que los alcaldes de los 42 municipios acojan el plan de lectura obligatorio. En una reunión con los alcaldes del Valle del Cauca, la directora de la Biblioteca Departamental, María Fernanda Penilla, hizo un llamado a los mandatarios para que continúen promoviendo el programa La Lectura Está en Voz, que impulsa la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. Esta iniciativa busca la adopción de jornadas periódicas para realizar lecturas a viva voz dirigida a la población y a entidades públicas, buscando generar hábitos de leer de manera permanente. Les recordamos el programa La Lectura Está en Voz de la señora gobernadora, que viene de finales de 2016, donde en 2018 hicimos un concurso para aumentar los índices de lectura en el Valle del Cauca, pero hay algunos municipios que de pronto no han entendido bien la dinámica de cómo es el programa de promoción de lectura. Entonces vinimos a recordarles la importancia de designar una persona diferente a bibliotecario para que dentro de la alcaldía y dentro del municipio funda, implemente y desarrolle el programa La Lectura Está en Voz. El propósito es que los alcaldes incentiven a la lectura en la niñez vallecaucana y población adulta, para que se apropien de los libros como una herramienta para imaginar y amar la literatura. Esta intención de la gobernadora lo que busca es recuperar ese medio tan importante para que más allá del conocimiento nosotros profundizamos en el aprendizaje. Nos encontramos completamente identificados con esa propuesta que hace nuestra señora gobernadora a través de la Biblioteca Departamental, y es promover la lectura en nuestros municipios. Nosotros implementemos en el municipio esa lectura, que verdaderamente es una necesidad muy grande, no solamente para nuestro municipio de Andalucía, no solamente para el departamento del Valle, sino ojalá lo que hubiera a nivel nacional. En el 2018, Bugalagrande, El Dobio y Palmira resultaron ganadores del concurso La Lectura Está en Voz, que se ejecutó en los 41 municipios. Una nueva aerolínea de México llega al Valle del Cauca para volar desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Aeroméxico, la aerolínea más importante de México, puso sus ojos en el Valle del Cauca y empezará a operar 4 frecuencias semanales desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a partir de mayo. Estamos muy contentos de anunciar que se ha cerrado la apertura de una ruta Ciudad de México, Santiago de Cali, que conectará al Valle del Cauca, por supuesto, con México a partir del 16 de mayo de este año. Vamos a tener pues unas frecuencias muy interesantes. Es un destino que veníamos trabajando y que veníamos pensando que era una gran oportunidad para nosotros como vallecaucanos. Con la llegada de estas nuevas frecuencias, el sector turismo del departamento se fortalece aún más, permitiendo la llegada de cientos de turistas a esta región. Estamos hablando de aproximadamente 20.000 personas que estarían viajando hacia nuestro departamento, y esto obviamente impacta en un desarrollo económico que siempre hemos defendido, que es todo el tema de alojamiento, restauración, lo que es transporte, lo que es también los operadores, lo que son también nuestros atractivos turísticos, que van a tener por supuesto mayores ingresos y mayor consumo. Esta nueva ruta representa el continuo esfuerzo del gobierno departamental por incrementar la conectividad de los vallecaucanos y de igual manera el intercambio turístico y económico entre Colombia y México. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén
todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a conseguir para San Andrés, que se jodieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Ahora vamos con la más completa información deportiva. La Corporación Club Deportivo Tuluá sigue con el anhelo de ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Para reforzar el club llega Rivaldo Correa. El delantero llega del Independiente Medellín al elenco Centro Vallecaucano para aportar lo máximo posible al equipo. Bueno, no, una linda experiencia que adquirimos en el Suramericano Sub-20. Ahora creo que tengo que mentalizarme en ese equipo, trabajar de la mejor manera y hacer goles. El cuerpo técnico le depositará su confianza para que sea un jugador relevante dentro de la plantilla. El profe habló conmigo, que bienvenido, que sabía lo que yo era. Bueno, ahora esperar que todo se me dé. Rivaldo llega al club a préstamo de la Independiente Medellín con 2 goles como profesional y una buena experiencia por el sudamericano con la selección Colombia en Chile, ya clasificados para el Mundial de Polonia. El delantero se prepara con exigentes entrenamientos en la semana para dejar una huella en el equipo corazón y ganarse la titularidad. Después de la derrota del día domingo, el equipo del Cortuluá buscará mejorar para poder seguir sumando de a tres. El pasado quedó pisado y en el olvido del conjunto corazón. Ahora con una semana de entrenamiento duro y al máximo nivel, habrá que corregir falencias para no repetir las equivocaciones en los 2 partidos que se les viene en menos de 3 días en esta semana. Jugadores jóvenes que por todos los costados nos quieren atacar, por medio, por el centro, por las bandas, así que ahora es prepararnos bien, afrontarlo de la mejor manera y estar bien parados, pues creo que esa es la clave. Más que todo el profe busca cómo quedar cuando atacamos, buscar cómo tener las vigilancias cerca y estar concentrados en esa manera. No se pueden repetir los mismos errores del partido pasado y ahora hay que estudiar detalladamente las virtudes del rival, practicar y plasmar lo trabajado dentro de la semana en el campo de juego. Como te digo, son detalles que cuando atacamos no llevamos como la vigilancia, pelota quieta, marcamos como hay veces muy pasivos y creo que ahí es donde toca volvernos fuertes. Sabemos que este torneo de la B es un torneo que todo equipo te mete garra y esperamos hacer lo que estamos buscando, que la victoria. Los jugadores del equipo saben que no se pueden confiar. Los partidos que les toca afrontar tendrán que jugarlos con la mayor seriedad porque son equipos fuertes y complicados que les pueden hacer dejar puntos en el camino al club tulueño. El próximo 7 de marzo, Tuluá y Colombia será representado por un grupo de porristas tulueñas en categoría junior en un torneo internacional en los Estados Unidos. Con gracia y disciplina, las niñas del grupo Adrenalina Extreme se preparan para el gran reto de representar al país en el campeonato internacional que se realizará en Orlando, Florida. Bueno, como es mundial, son 2 días, esperamos competir el primer día y clasificar a la final. Los 2 días de competencia son 9 y 10, viajamos desde el 7 de marzo hasta el 12, estaremos en Estados Unidos. Su esfuerzo y su preparación han sido continuos, pues esperan dar el todo por el todo en esta competencia categoría junior. Vamos con lo que hemos aprendido acá, con el trabajo de los 2 profesores, dándola toda nuestro conocimiento para que pues podamos representar de la mejor manera en Estados Unidos a Colombia. ¿Cuántas horas se trabajó para este campeonato? Bueno, venimos trabajando seguido, sin parar, desde el año pasado que nos dimos cuenta cuando tuvimos el primer lugar en el suramericano en Armenia, en el campeonato. Desde allí venimos sin parar, trabajando 6 horas semanales para cumplir este gran sueño. Al triunfar en Armenia obtuvieron el cupo directo para representar a Colombia en Estados Unidos. El porrismo no es
premio como plata, como tal, pero sí el reconocimiento y las ayudas que nos pueden brindar al obtener esos primeros lugares. Su esfuerzo no solo es físico y mental, también lo es económico, pues el porrismo aún no cuenta con suficiente apoyo para hacer realidad el sueño de estas niñas y jovencitas. Queremos decirle a todo Tuluá que aquí está un equipo de porrismo, que es un equipo muy serio de niños y jóvenes que venimos trabajando. Desde hace 5 años está fundado el club. Queremos representarlos de la mejor manera y realmente necesitamos en este momento un apoyo económico, ya que este viaje es bastante, pues adquiere bastante dinero, y con los recursos que hemos podido en cuanto a las presentaciones y pasando de alcancía en alcancía en las diferentes actividades, hemos logrado estar en este momento pues representando a Tuluá y a Colombia. Así, con belleza, fuerza y dedicación, estas chicas dedicadas al porrismo aspiran a lograr el sueño del campeonato por Tuluá y Colombia. El tiro con arco es una disciplina poco mencionada, pero que tiene mucho auge entre los jóvenes de Tuluá. Su entrenador nos cuenta en CNC Noticias los retos que deben asumir y su próximo fogueo. El tiro con arco es sobre todo un deporte de precisión, por lo que en principio su práctica requiere una gran capacidad de concentración, pero también una correcta preparación física. Es así como en Tuluá niños y jóvenes se dedican a esa disciplina. Bueno, estamos trabajando muy duro, estamos apretando la agenda porque prácticamente nos quedan 4 meses y la idea de estos fogueos es para mejorar la técnica y que los muchachos se relacionen con el proceso de competencia. A pesar de su corta edad, los deportistas aprenden lo más importante de todo deporte. Bueno, lo principal de todo es la disciplina, hay que tener una buena disciplina. Cuando estemos disparando, nadie puede hablar, porque así desconcentra a la otra persona y no puede jugar con el arco ni con las flechas, porque esto es un arma y puede matar a las demás personas. Este deporte lo escogí pues porque ya los otros me parecían como ya muy, como que mucha gente ya lo practicaba, pero el tiro con arco me pareció muy interesante practicar este deporte porque quise practicarlo, me pareció muy interesante. Bueno, lo primero la disciplina, esa es la base de todos los deportes y más en tiro, tener una buena concentración, una buena posición y mantener una buena respiración. Los días 1 y 2 de marzo se enfrentarán a un fogueo en la ciudad de Manizales. Bueno, es un torneo departamental que tienen ellos allá. Contamos la fortuna de tener una invitación para que Tuluá fuera y participara con ellos. 2 entrenadores y 12 deportistas en categoría sub-16 asistirán a este fogueo. Bueno, que este grupo salga adelante, que podamos conseguir varias medallas. Un deporte donde el silencio es la clave para lograr sus metas. Varias obras en escenarios deportivos son supervisadas por la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca, pues son ejecutadas con estos recursos. La Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca realiza la supervisión de las obras que adelanta Intervalle en 18 municipios, las cuales se ejecutan gracias a un crédito de la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca y que están a punto de entregarse. Son 26 obras en todo el departamento del Valle del Cauca por un valor cercano a los 13.800 millones de pesos y que con gran alegría podemos decir que han ido avanzando y a la fecha tenemos una ejecución del 75%. Con las obras que presentan atrasos e inconvenientes con la ejecución, se estableció un cronograma para entregarse en el año 2019. Hemos tenido algunas deficiencias y complicaciones, pero la idea es que el compromiso de la señora gobernadora con estos escenarios deportivos en el Valle del Cauca se podrá cumplir al finalizar este periodo. La idea de la gobernación del Valle del Cauca es seguir aumentando la oferta de escenarios para la práctica del deporte y la recreación, tanto en niños como para adultos mayores. Generarle a los vallecaucanos entornos de vida saludable, todo lo que tiene que ver con construcción del tejido social y en sí que las comunidades tengan espacios para ellos de partir, para el sano esparcimiento. De las 26 obras, 7 ya están terminadas y puestas al disfrute de los vallecaucanos. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos.
Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidrieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18A10 en Tuluá Valle. Bueno, bonito y barato. En Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtites Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtites tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. ¡Ahora sí! ¡Te llegó la hora de viajar a San Andrés, Cartagena o Santa Marta con Gane! ¡Arma tu combo y elige tu viaje! ¡Juega el combo chance millonario más chance de 1,000 pesos en adelante! ¡O doble chance de 3,000 o 2,000 pesos más un chance de 1,000 pesos en adelante! ¡Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir! ¡San Andrés, Cartagena o Santa Marta! ¡Adicional, gana 500,000 pesos para gastos en el viaje! ¡Sorteo 20 de marzo! ¡Deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para... Regresamos con más información. Continúa la preocupación por el río Cauca en el país. Un gran plantón se realizó para pedir soluciones de fondo ante la problemática de uno de los principales ríos de Colombia. Veamos el informe de nuestra agencia de noticias, RPTV. ¿Qué tal? Saludo cordial. Les cuento que movimientos Ríos Vivos de Antioquia y otros colectivos ambientales se dieron cita frente al Ministerio de Ambiente, todo con el fin de exigir respuestas a lo que está pasando en el río Cauca luego de la contingencia que se presentó en la hidroeléctrica Ituango. ¡No le creemos a EPM! Que si a la alcaldía y la gobernación de Antioquia les ha costado el asunto, el manejo de la crisis de Ituango, que sean ellos los que intervengan, que no hay que esperar un desastre mayor para intervenir. Un problema nacional y si se quiere internacional. Estamos hablando de que dejamos 3 días sin agua al segundo río más importante del país. El ministro de Ambiente sostenía una reunión con algunos congresistas y unos concejales del municipio de Medellín, luego de que se percató de que a las afueras del ministerio estaba pasando esta manifestación. Él mismo salió, a lo que dijo él, dar la cara a los manifestantes. DANLA tiene ya 12 procesos de investigación y sancionatorio en el que estamos precisamente allí investigando y recogiendo. Esta manifestación también se dio en otras ciudades principales del país, como el Medellín y en Cali. Desde Bogotá, Carlos Poveda. El presidente Iván Duque rindió un homenaje especial a los cadetes fallecidos en el atentado terrorista a la Escuela General Santander en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Hace un mes fueron asesinados en un atentado terrorista por parte del ELN 22 uniformados en la Escuela de Cadete General Santander, al sur de la capital del país. Hoy, el presidente de la República, Iván Duque, les rindió un sentido homenaje y luego se dirigió al país. Estas 22 almas que hoy nos acompañan desde el cielo son un ejemplo para la juventud colombiana, porque decidieron convertirse en héroes de la patria cuando entraron a esta escuela. Y todos, absolutamente todos, tenían la ilusión de ser generales, de recorrer todo el territorio nacional, de cumplir sus misiones, de formarse con eterna vocación, pero el salvajismo, la barbarie, el terror, tocó las puertas de esta escuela y acalló sus vidas. Pretendió herir a la nación,
doblegar a la nación, lacerar el sentimiento de esperanza que está en el corazón de los colombianos. El jefe de Estado también depositó una ofrenda floral en el monumento del general Francisco de Paula Santander en memoria de los 22 cadetes asesinados en este atentado terrorista. En Bogotá, les informó Jair Díaz. En CNC Noticias queremos hacer una reflexión especial sobre la lucha diaria de las personas que luchan contra el cáncer. Solo 25 centímetros de pelo es lo que se necesita para cambiar una vida. Para mí significa la fundación mucho porque nos han hecho fiestas y cosas así, entonces por eso es muy bueno. Me veo como bien con peluca. Pacientes de la Fundación Mi Querido Emanuel no solo fueron modelos por un día, recibieron el mejor regalo que se puede pedir, solidaridad. Gracias a Dios aprendí a hacer las pelucas, ese es mi mejor trabajo, es el mejor regalo que me puedo dar la vida y es el mejor regalo que le puedo dar a esas mujeres y es verlas sonreír y con un abrazo decirle a uno, gracias, me devolvió la esta, me devolvió el pelo, que yo no tengo, pero que ellas van a tener. Bueno, y hoy nos vinimos al centro de Bogotá, al sector de San Victorino, a una donatón de pelo que se hizo para beneficio de la Fundación Mi Querido Emanuel. Muchas mujeres cuando pasan por un cáncer pierden su pelo y es como perder parte de su identidad. Así que yo decidí donar mis 25 centímetros para que esas mujeres recuperen la sonrisa y recuperen su pelo. ¡Ah! Nico, mira. El pelo hace parte de la identidad de una mujer, por eso la importancia que las pelucas tienen para quienes lo han perdido por las quimioterapias. Mi sobrina murió de cáncer. En este momento tuve toda la oportunidad y el Gran San, como siempre, que brinda oportunidades a todo el mundo, me lo permitió. Organizamos con la Fundación Mi Querido Emanuel la donación de cabello. Es poner 25 centímetros de tu corazón, nada más. Pilar fue más allá y decidió donar la totalidad de su pelo. Para mí no era suficiente 25 centímetros, sino que yo quería no sentir que estaba dando solo un pedacito, sino todo lo que yo tengo. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá, próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar, institución educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos, presentar cédula original, menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad. Menores de 0 a 7 años, registro civil original, no mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159.600 pesos y lo puedes realizar en los puntos GANE. La Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dr. Jesús García Micolta y la Oficina Territorial Zona Centro, Dra. Lina Segura. Recuerde, próximo sábado 23 de 8 de la mañana a 4 de la tarde y domingo 24 de 8 de la mañana a 12 de la tarde, jornada continua. Inició un nuevo año escolar y por supuesto los niños son una prioridad para la Gobernación del Valle del Cauca. Debido a esto empezaron a repartirse unos kits escolares en varios municipios. Veamos cómo inició este proceso. Gracias a todos y a todas. Aquí está Zarzal, Roldanillo y Bugalagrande, porque hoy se les van a entregar los kits escolares a estos municipios. Estamos entregando más de 3.580 kits escolares para las 5 instituciones de acá del municipio de La Unión y seguiremos a lo largo del departamento entregándolo hasta cubrir el 100% de los estudiantes matriculados de los grados 0 a 9. Bueno, el
calle por todo el trabajo que hemos venido haciendo. La deserción escolar no es mucha, pero precisamente venimos trabajando en matriculatón, dándole zapatos, dándole guías escolares, dándole transporte escolar, para que los niños no se salgan de estudiar, sino que al contrario mantengan estudiando. No, muy bueno, porque nos ayudan los padres también, porque hay unos que son escasos de recursos y nos pueden ayudar. Existe una gran preocupación debido a los recursos que el gobierno nacional destina al Valle del Cauca en el Plan Nacional de Desarrollo. La pregunta que surge es cuál debería ser el trato hacia el Valle, teniendo en cuenta el aporte que este departamento le hace a la economía del país. Atentos. Básicamente les estamos haciendo un análisis a los congresistas de cuánto es que le aporta el departamento al Producto Interno Bruto Nacional y que de esa manera nos puedan retribuir a nosotros en proyectos y en el plan de desarrollo. Yo puedo decirles hoy que el Valle del Cauca le está generando en recursos 100 billones de pesos al gobierno nacional. Sin embargo, a nosotros en el plan de desarrollo solamente nos retribuyen 12 billones. Eso quiere decir que solamente nos están dando el 10% de lo que nosotros le damos en recursos a la nación. Entonces hemos hecho un ejercicio en el cual cada uno de los pactos que están establecidos en el plan de desarrollo, el pacto por la equidad, el pacto por la descentralización, el pacto por la infraestructura, nosotros estamos trabajando para mostrarle al gobierno nacional cómo ahí no tenemos todo lo que nosotros deberíamos de tener como gobierno departamental, como municipios, como departamento, para poder lograr realmente la equidad que nosotros necesitamos. Solo por el gobierno nacional estamos pidiendo 5 billones más. Durante el 2018 fueron aprobados proyectos con recursos del Sistema General de Regalías por 100 mil millones de pesos a 37 municipios vallecaucanos. El Valle del Cauca atraviesa un excelente momento a nivel de proyección internacional, lo cual posiciona muy bien a nuestro departamento en el exterior. Pero dejemos que sea la propia gobernadora Dilian Francisca Toro quien nos cuente cómo nos fue en Fitur 2019. Bueno, pues excelente. Hemos trabajado, por ejemplo, con el estado de Asturias, que es muy parecido al Valle del Cauca, en donde tiene unas potencialidades turísticas muy grandes, pero han sabido promocionar su región, han sabido generar productos que son atractivos turísticamente y que, pues, por supuesto, es algo que hemos venido hablando con ellos para que puedan asesorarnos en el Valle del Cauca y así de esa manera generar algunos productos, como por ejemplo el turismo industrial, que nosotros tenemos mucha industria, pero no hemos generado eso como un producto turístico. Aquí lo hacen los productos, por supuesto, de ecoturismo, todo el tema del verde, cómo lograr un desarrollo de un turismo sostenible. Todo eso se trabaja y eso es lo que hemos venido hablando con cada una de las regiones que tienen un turismo muy grande en España. La gobernadora del Valle ha realizado una importante gestión en la planeación y ejecución de obras de infraestructura vial para nuestro departamento. Las buenas noticias son ahora para la vía Buga-Buenaventura, pero también para los habitantes de Ladrilleros y La Barra en Buenaventura. Pues yo quiero decirle que si no hubiéramos puesto nosotros el trabajo y el acelerador para que la ANI pudiera estructurar la terminación de la vía Buenaventura, no tendríamos nada. Pues por lo menos ahora ya nos dicen que en mayo del año próximo se saca la licitación y duraría más o menos 5 años la construcción, la terminación, pues, de la vía Buga-Buenaventura. Está dividida en 2 concesiones, una que va de Buga a Lobo Guerrero y la otra que va de Lobo Guerrero hasta Buenaventura. El gobierno departamental está cumpliendo lo prometido. La señora gobernadora Dilian Francisca Toro está dentro de sus proyectos de prioritario la construcción de la pavimentación de Ladrilleros La Barra. Hoy se está logrando. Como todos sabemos, el turismo es lo fundamental y de verdad para nosotros que los turistas, y no solamente los turistas, los que atendemos a los turistas, tengamos facilidad para desplazarnos, para comunicarnos. En el caso de La Barra, que es la playa más hermosa que tenemos, aunque es parte extensiva de la playa de Ladrilleros, pero es a donde más, cuando sube la marea, nos queda espacio libre, es cuando se cubre más lentamente esa playa. Entonces nosotros realmente para lo del turismo es fundamental, porque el turista va a tener más horas de playa, eso es importante. Además permite que las comunidades de La Barra que se estén involucrando en lo del turismo también crezcan en términos de turismo, porque entonces va a valer la pena hacer las inversiones, porque van a tener cómo el turista llegue hasta allá con facilidad
y también los que vivimos aquí, lógicamente, no solamente porque vamos de paseo a La Barra, sino porque la gente de La Barra trae sus productos a comercializar, la gente que viene del San Juan, los indígenas. Y hasta aquí nuestra información en CNC Noticias. No olviden seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos.